Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a El Alarde al Día. Hoy es un programa en el que vamos a hablar con dos cantineras que desfilaron en el año 2013. La primera de ellas, Ainhoa Ramiro, cantinera de San Miguel aquel año, y la segunda, Nekane Fortuna, cantinera de la compañía Lapice, también en el año 2013. Nos van a contar sus experiencias como cantineras y también nos van a hablar de cómo van a celebrar este año 2020, que va a ser tan especial porque, como bien saben ustedes, no habrá alarde. Vamos a hablar con ellas, esto fue lo que nos contaron. Seguimos conociendo cantineras que salieron ya hace unos cuantos añitos. Hablábamos a micrófono cerrado, han pasado 7 años desde que salisteis vosotras de cantineras. Año 2013, cantinera de San Miguel, Ainhoa, y cantinera de Lapice, Nekane. Kaixo biri, ¿qué tal? Bueno, decíamos también que nunca os hubierais esperado que os iba a volver a tocar estar delante de una cámara, ¿no? Pues la verdad es que no. Pero bueno, aquí estamos en este año especial y a darle un poco de toque de San Marcial a estos días. De todas maneras, yo sé que todavía seguís vinculadas a vuestras respectivas compañías, seguís ayudando, seguís todavía con ese espíritu sanmarcialero después de haber sido cantineras, ¿no? Eso es. Estamos intentando ayudar un poquito para que se siga manteniendo pues, el espíritu sanmarcialero, que al final... Nos hace falta, estamos en junio y nos hace falta ver todo decorado, ver pues, entrevistas, ver cómo lo vive la gente y hace falta. Estábamos hablando a micrófono cerrado, que bueno, un día muy especial siempre para todas las cantineras es el día de la elección y me gustaría empezar preguntándoos por aquel día de la elección en el año 2013, sería me imagino mes de mayo, ¿cómo fue el día en el que os dijeron si queríais ser cantineras? Pues muy especial, no sé, yo ya llevaba 4 años presentada, ese año estudiaba en Barcelona y estuve dudando si venir o no, porque decía, jo, venir y luego no salir otra vez y tal, y al final dije, es que a ver si voy a salir y no estoy aquí, y vine, o sea, llegué ese día al mediodía y menos mal que vine, porque fue el año, sí. Tú viniste de Barcelona y tú tuviste que salir del curro, ¿te echaron directamente o cómo fue? No, nada, yo estaba trabajando y me dijeron Nekane a casa y nada, pues volé a casa, me pareció raro, pero pues yo qué sé, yo pensé, pues igual le pasa a la segunda fase o a la segunda votación y nada, llegué a casa y la más sorprendida, ¿qué haces aquí? Tú no tenías que estar trabajando, yo sí llamaba, pero me han mandado y nada, fue súper bonito. Entré justo al salón y estaban allí todos los mandos, muy muy bonito. Y entonces cuando empieza pues toda esa aventura, ¿no?, de ser cantinera que culmina el día 30, yo me acuerdo cuando os entrevistábamos en el año 2013 que se os preguntaba, oye, ¿cuál creéis que va a ser ese momento más especial en el recorrido? Claro, después de haber pasado el alarde, ahora os lo pregunto, ¿cuál fue aquel momento en aquel día 30 del año 2013? Pues fue muy bonito el que esperaba, que era dar la curva de la bajada a la iglesia y ver a mis amigas, que además pues ese año estaba mi ama también. Y luego me gustó mucho, que yo lo comentaba, pero no lo había vivido, el bajar a la Plaza Urdanibia por la mañana detrás de la tamborrada sin tocar. Porque, no sé, o sea, a mí me impresionó tanto bajar que casi creo que no me impresionó tanto luego la arrancada. Y fue muy bonito. ¿Y tú, Nekane, con qué momento te quedas de tu día 30? Pues yo sí que es verdad que tenía muchas expectativas al final con la calle Mayor, que es lo que crees, porque es donde más gente hay y demás, pero a mí me sorprendió muchísimo la bajada a la iglesia, como dice Ainhoa. Nunca la había vivido ahí, o sea, nunca la había visto allí y vivirlo, buah, fue increíble. Te diría que es uno de los momentos más bonitos del día 30, el sorprenderme. Momentos del día 30, pero también momentos previos, ¿no? Todos los preparativos que ahora, bueno, deberían de estar haciendo las cantineras del año 2020, que, bueno, lamentablemente, como todos ustedes saben, no van a haber. Pero esos preparativos también con las mujeres de la casa, con la Macho, con la Iceba, no sé con quién lo haríais, aquellos también son momentos que recuerdas, ¿no? Sí, con la Ma, pues a ver, los que nos poníamos el día de los ensayos, luego las pruebas de traje con María Jesús, a probar las botas y todo eso, sí, fui con la Ma. Además suele ser muy impresionante cuando os veis como cantineras ya, ¿no? Con la chapela, con la guerrera puesta. Sí, la verdad es que fue increíble ese momento, porque al final cuando María Jesús te viste, pues tú no te ves. Y luego te pones enfrente del espejo y ya te dice, ahora mírate. Hijo, pues impresiona muchísimo. Os decía yo antes que, bueno, seguís de alguna manera vinculadas al alarde, a vuestras respectivas compañías, y me imagino también que os habrá tocado dar mucho consejo, ¿no?, a las nuevas cantineras que han venido después de vosotras. ¿Qué les decís a las nuevas generaciones de cantineras que llegan y que se están preparando para salir el día 30?
Pues lo de siempre, que disfruten, que sean ellas mismas, que al final pues cada uno lo vive a su manera y que aprovechen todos los momentos con la compañía y con los suyos. Sí, porque además luego pasa todo muy rápido, ¿verdad? En mayo decimos, bueno, hasta junio y llega echando leches, ¿eh? Eso es, al final todo el mundo te dice, disfrútalo, que pasa muy rápido, pero es que realmente pasa muy rápido, hay que disfrutar cada momento. Al final, es lo que decía Ainhoa un poquito, lo de las botas, pues sí, a probarte las botas, que igual dices, joe, pues qué cosa, no sé, pero realmente es tan importante cada detalle que es que es una pasada. Yo la verdad es que lo viví un montón con la mamá y mi hermana, que me ayudaron a todo, y necesitas a gente que te apoye, te ayude, porque son mil cosas, y necesitas ese calor, ese contacto de todo el mundo. Sí, porque si ya llega el rompan filas, y cuando llega el rompan filas, yo no sé cómo lo vivisteis vosotras. Pues da pena. Yo llegamos aquí a... Bueno, yo acababa aquí cerca de casa y me pusieron como en una rotonda con toda la banda alrededor tocando, y el capitán me dio el sable para parar la compañía y me levantó el brazo así y yo hacía... Y al final me lo tuvo que bajar él porque yo, claro, no quería que pararan de tocar. Al final... Pues se acaba, o sea, es el día más bonito y llega y se acaba muy rápido. ¿Tú cómo viviste el rompan filas? Eso es, nosotros justo acabamos donde el chunchurro y fue muy bonito porque yo, cuando terminamos el alarde ya de camino a casa, pues se pusieron conmigo mis primas pequeñitas y fue muy muy bonito. Y nada, el rompan filas fue increíble. Nada, justo estábamos con Xavier y toda la plaza enfrente y muy muy bonito. Al final te cuesta, te dicen... Baja, pero no quieres bajar el sable. Y... Os he preguntado antes por un momento del alarde y ahora os quiero preguntar por las anécdotas que tenéis de ese día, porque suelen ocurrir muchas cosas en el día 30 y no sé si tenéis alguna que contar, que sea un poco graciosa, divertida, que se pueda contar, ¿eh? Lo malo no lo vamos a contar, evidentemente. Joder, ¿así? En frío, no sé, no me acuerdo. Yo me acuerdo del monte, de estar con los amigos allí es donde la primera vez que me junté con mi cuadrilla, que más o menos almorzamos juntos, ahí en el ratito que tenemos, y luego, bueno, que siempre te dicen lo de no te quites las botas, tal cual, para comer, y yo llegué a donde comíamos, al restaurante, y la verdad es que me quité toda la ropa para comer, para estar cómoda, y luego me la volví a poner con botas y todo, y yo creo que agradecí descansar un poco y poder quitármelas. ¿Y tú alguna anécdota de aquel día? Bueno, pues yo me agobié un poquito en la calle Santa Elena, creo que es, ¿no? Sí, me agobié un poquito porque había muchísima gente, hacía muchísimo calor y bueno, me costó un poquito el empezar la tarde, pero nada, fue una anécdota más que vivimos y poca cosa más. Al final, entre nervios, calor y demás, pues... Y luego eso, lo de las botas que comentaba Ainhoa, yo también me las quité y lo agradecí un montón porque no me dieron ningún problema y al final los pies a mí me descansaron. Sí, porque el día es muy largo, es un día bonito, pero es muy, muy largo. Bueno, pues ya para terminar, sí que me gustaría que dierais un mensaje para este 30 de junio que se nos avecina. Va a ser un día 30 de junio muy diferente, muy difícil para muchos irundarras. ¿Qué les diríais como cantineras que fuisteis en el año 2013? Bueno, pues que la gente se junte con sus familiares y amigos cercanos y que lo vivan con responsabilidad, que se vistan, que se vean los colores, que adornen los balcones, pero que tengamos un poco de cuidado y no hagamos ninguna tontería. Tenemos la suerte de que vamos a poder ver muchos vídeos, muchas fotos también de vuestro año, ¿no? Y eso al final va a ayudar a que todo esto sea un poco más llevadero, ¿no, Nicandé? Sí, la verdad es que sí, al final es lo que te queda son los recuerdos y hay que volver a revivirlo. Y un poquito como decía Ainhoa, que todo el mundo seamos responsables, que lo vivamos, igual que cada año, pero al final pues en grupos más pequeños, que nos vistamos, los disfrutamos. Y un poquito también a las cantineras que este año pues han perdido, digamos, la oportunidad, que no pierdan la esperanza, que es lo último que se pierde y que todo llega para quien sabe esperar. Pues Nekane y Ainhoa, muchísimas gracias por haberos puesto otra vez delante de estas cámaras de Teledonostia. Desearos que paséis un día 30 estupendo y nosotros, pues bueno, despedimos la conexión desde aquí, desde Telepizza, precisamente donde en aquel entonces trabajaba Nekane y donde tuvo que salir corriendo el día de su elección. Pues ahí estaban las dos cantineras, Nekane y Ainhoa. Nosotros ahora continuamos conociendo a dos veteranos del alarde, a dos veteranos que llevan desfilando más de 50 años.
El primero de ellos es Juancho Zabaleta y el segundo es Mario Hernández, por cierto, colaborador de esta casa. Ambos son de la compañía Veovia y con mi compañero Martín pues nos van a contar cómo han sido todos estos alardes desfilando en esta compañía. Martín está en el bar Continuo, le doy ya las buenas tardes. Martín, arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Arratsaldeon, Xavi. Hoy un día más este programa El Alarde al Día desde un escenario diferente en esta ocasión. Esta terraza del Continuo aquí en la calle Mayor, en la plazoleta Club Deportivo Bidasoa, con dos ilustres de la compañía de Veovia, porque hoy hemos querido abrir un espacio para soldados veteranos. Nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos traer hasta esta terraza del Continuo a gente que haya desfilado pues 50 o más alardes en este alarde de San Marcial. Tenemos por un lado a Mario Hernández, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. A Juancho Zabaleta, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Juancho Zabaleta me decía que el de este año 2020 hubiera sido el número 70, que ya es decir, desde el año 1951. 51, Juancho. Sí. Inicié en 51 con los 16 años. Además, con una bonita anécdota, porque creo que estabas con los amigos en aquella época jugando, tengo mal información, en los juveniles del Real Unión. Y bueno, un poco pues como suelen surgir estas cosas, ¿no? Os ponéis a hablar entre vosotros y, oye, pues llega el día de San Marcial, ¿por qué no desfilamos? Pues sí, pues fue una derrota de un compañero, de Eugenio Hoyo, que paz descanse, pues que... La verdad es que me insinuó decir, bueno, oye, ¿por qué no desfilamos en Veovia? ¿Qué tal? Le dije, oye, mira, tenemos 16 años y no sé si nos dejarán o no nos dejarán. Y entonces, con casualidad, por delante de mi casa solía pasar a trabajar el capitán a la fábrica de cementos, me acerqué a él y le dije, que dice, oye, mira, José, que yo tengo 16 años, pero podría desfilar este año porque no nos toca jugar y el domingo, ¿qué tal? Y entonces él y me dice, sí, tranquilamente. Y así inició el año 1951. Tu primer alarde, Juancho, con Eusebio Pedros, todavía de general. Eusebio Pedros, sí. Sí, y coincidió con entonces la cantinera que fue María Pilar Elósegui, que vivía ahí al lado de Zugasti. Y fue la sorpresa porque, claro, yo como los chavales, pues iba a la parte de atrás, como tal, pero allí me llamó la atención y me pasó el capitán adelante, por la estatura y tal que iba poniendo, porque no íbamos tanta gente como va ahora. Y pues, entonces me adelantó entonces y me llamó la sorpresa porque allí me encontré con, le conocía mucho a la cantinera que en aquellos tiempos de lo seguí. Luego hablamos de ahora hacía referencia a que no iba mucha gente antes, luego hablamos de cómo ha cambiado el alarde de aquel año 51 a este 2020, pero Mario, en tu caso han sido algunos menos, también con alguna anécdota. Has tenido también que compaginar en alguna ocasión pues tus labores como profesional del balonmano y en esto de el alarde, y si hablamos de deporte, pues ya sabemos que, por ejemplo, en el balonmano o en otros deportes, en junio suelen tocar muchas veces competiciones internacionales, y a ti también te ha pasado. Pues sí, efectivamente, Martín. Como te has dicho antes, 51 años, este año sería el 52, pero un año no desfile porque nos tocó con la selección española, nos tocó los Juegos del Mediterráneo en Argel, y entonces pues tocó las fechas justo de San Marciales y no pude venir a Irún. Me llevé el chivilito, ese chivilito que ves ahí que tiene 52 años, me lo llevé allí, toqué allí el día de la mañana con mucho sentimiento, pero no pude venir. Y otro año, me acuerdo que estaba en Suecia también jugando con la selección española, entonces el 28 terminaba el torneo en Suecia, el 29 salíamos la expedición de la selección española a Madrid, llegamos pues al filo de las 3 de la tarde, 4 de la tarde a Madrid, cogí el coche cama de la noche, llegué a Irún a las 8 de la noche, mi madre que en paz descanse, estaba esperándome en la estación con toda la ropa, ahí mismo me vestí y llegué, creo que, no estoy seguro ahora, porque hace ya muchos años, ¿no? Creo que me incorporé, no llegué a Veovia, pero incorporé en la arrancada para celebrar de ese año. Ha dicho Mario que no pudo llegar a Veovia, obviamente.
ese recorrido desde Veovia, Juancho, quizá una de las uno de los mejores momentos del día de San Marcial, coger a la cantinera en el barrio y todo ese camino hasta la Plaza de Urdanibia para vivir luego la arrancada, ese momento más de familia, ¿no? De estar con la gente del barrio, con los amigos, con los conocidos y ver amanecer. Sí, francamente, cuando hay comentarios de estos, de que efectivamente no se puede valorar los sentimientos de las personas en ese momento, ¿no? Y claro, el convivir con los amigos, esa mañana que llegas a la mañana allí, muchas veces a las 6:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, depende de dónde está la cantinera, pues claro, pasas un rato agradable y claro, inicias entonces. Aunque anteriormente en la elección de la cantinera también efectivamente disfrutas, pues también es. Pero claro, sobre todo esa amistad, esa hermandad con los amigos y tal, que muchas veces durante todo el año no te ves con ellos, ¿no? Y eso es, creo que es para mí fundamental. Cuando la gente empieza a valorar de que efectivamente un alarde, que si desfilas, no desfilas, dice, no se puede medir los sentimientos de las personas que efectivamente conviven, hay que vivirlo. Y cuando vives de cerca y estás conviviendo en una compañía, es cuando verdaderamente te encuentras integrado efectivamente a eso. Y eso no se puede valorar. Así como sí, como tan fácilmente la gente comenta por ahí efectivamente el alarde, ¿no? Esos sentimientos de hermandad son también los que en el alarde hacen diferente a una compañía de otra. Cada una tiene sus características, sus peculiaridades, sus curiosidades. En vuestro caso, pues las que podéis vivir en esos primeros momentos de la madrugada, vamos a decir, más que de la mañana, pero como puede tener pues Meaca en la zona de Ibarla, de Rotasar, o La Berría en Estevenea, en fin, cada una tiene, o Bidasoa en Alunda, por ejemplo, me viene a la mente. Sí, bueno, un poquito al hilo de lo que ha dicho Juanso, la verdad es que en la compañía de Veovia tenemos por costumbre, tanto ensayos como el día de San Marcial, ir a buscar a la cantinera a su casa y dejarla en su casa, excepto el día de San Marcial que cerramos aquí en Irún, ¿no? Por eso llevamos ya bastantes años que no podemos ir a la Diana. Entonces, un poquito lo que hace la compañía de Veovia es, tocamos la Diana de la cantinera, los chivilitos y tambores, cuando la cantinera baja de casa, le tocamos la Diana de Veovia que tenemos con chivilito, y luego de ahí arrancamos y es muy bonito, pues lo que tú decías antes, ¿no, Martín? Nosotros salimos de Veovia, llega Bidasoa, se para, arrancamos nosotros, arranca detrás Bidasoa, cuando venimos por la recta de Azkenportu, que es la recta es preciosa porque cortan el tráfico totalmente, se incorpora Azkenportu y a la altura donde era Fábrica Palmera se incorpora Oranzo y entramos las cuatro compañías ya en Uralibe, ¿no? La verdad es que ver ese momento a esas horas de la madrugada, todo si tienes un día bueno con la Lolo Faisanes al fondo y tal, la verdad es que es una estampa impresionante. ¿Alguna estampa de esas ya hemos visto? Estoy recordando un nodo muy antiguo en el que precisamente se te ve en ese trayecto. Sí, es verdad, se me ve con pelos largos. Jovencito. Muy jovencito, con los pelos largos. Sí, la verdad es que bueno, sacaron un reportaje en el nodo y aparecíamos ahí la compañía nuestra viniendo de Veovia y luego un trozo bajando a la iglesia del Juncal, ¿no? La verdad que son recuerdos que te quedan ahí en la mente y yo la verdad es que siempre salió en Veovia desde que tenía 14 años, creo que empezamos con Manolito Martínez, el capitán, bueno, éramos desde los 11 años, había un chico en el barrio que ya salía en otra compañía, no en Veovia, que sabía tocar, y éramos 4 o 5 chavalitos que pues, estuvimos 2 o 3 años aprendiendo a tocar y con 14 años fuimos a Veovia. Y como chivilitos no abundaban en aquel momento, ya teníamos cierta altura todos, pues Manolito dijo, venga, pues para adentro. Y por eso, desde el año 68 estoy saliendo de la compañía de Veovia. ¿Cómo ha cambiado el alarde, Juancho? Antes hacías un poco referencia a que, bueno, el año 51 eran otros tiempos, pero ha evolucionado y seguramente la estampa sigue siendo parecida. Ahora hay mucho más pues fotógrafo profesional que capta imágenes pues a mucha mayor resolución, sí. Vídeos, televisiones, pero quizá lo que más puede destacar es el volumen de gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es fácil de que efectivamente los mandos puedan llevar un orden efectivamente en una compañía que mayormente, cuatro veces mayor a la que efectivamente yo inicié, como es, ¿no? Y eso yo le doy mucho mérito especialmente a estas personas que durante todo el año están dedicados a preparar precisamente ese día que nos hace para nosotros disfrutar, ¿no? Y dice, claro,
creo que hay poquísima gente que efectivamente valora el tantísimo tiempo que dedican estas personas a organizar, a elegir la cantinera, el loto, el orden, todo lo que hacía falta en esto, que dedican muchísimo tiempo, ¿no? Anécdotas tendrás unas cuantas. Un pajarito me ha contado que 69 alardes desfilando, pero hay uno que no lo hiciste en la compañía de Behovia, pero por una buena razón, ¿no? Por una buena causa. Bueno, francamente, eligieron a mi mujer de cantinera en algunos amigos, y entonces, pues bueno, pues tuve que desfilar en algunos amigos y tal, ¿eh? Y eso, francamente, se siente. Aunque después de terminar el alarde, me incorporé con la cuadrilla en la Plaza Urdanibia para tomar un trago con ellos porque me apetecía, y sobre todo sacar con una foto que me entraba. Que quedara constancia de que ese alarde también, Juancho Zabaleta, estuvo en Behovia. Sí, es el año 62. Y Mario, me has contado la anécdota del balonmano, pero en estos más de 50 años también alguna que otra ya tendrás, ¿no? Para contar que se pueda así en petit comité, ahora que no nos ve nadie, ¿no? Bueno, anécdotas muchísimas, ¿no? Quedar con los amigos y un amigo que no llega, que no viene, aparece sin las alpargatas, porque, bueno, antes, ahora ya no es tanto, pero antes hacía mucho caupasa, ¿no? De San Pedro de San Marcial, buscando alpargatas por ahí, parar la compañía a la altura de la tienda esta que había en la calle Branzu, a comprar unas alpargatas para ponerle, venía con zapatillas, que anécdotas de esas un montón, ¿no? Y con respecto, pues, a los pífanos, pues mira, ahí tienes un pífano de hace 52 años, este, pues, es de la casa Escolaire, que ya no existe, que era francesa, son los que llamaban de hueso. Yo no creo que son de hueso ni nada, pero bueno, los llamaban de hueso y tal. Es muy diferente al que hoy en día existen utilizando, ¿no? Y pues bueno, pues, anécdotas de esas de olvidarse de cosas, bueno, la que hubo un año con la famosa sentada, aquella famosa, que nos pilló a todos ahí, pues bueno, la verdad es que son cosas que se te quedan en el recuerdo. Entiendo que este te va a acompañar hasta que aguante. De momento aguanta bastante bien el paso del tiempo. Te estaba comentando antes en off, este hasta el año pasado lo he utilizado, pero lo he dejado guardado en un sitio con calor y se me ha modificado un poquito la boquilla. Entonces quiero ver a ver si hay alguien que pueda recomponérmelo, porque toca, pero no toca el sonido bien. Entonces voy a ver si encuentro a alguien que pueda modificarme un poco la boquilla para poder salir saliendo con él. Tengo otros dos, pero me gustaría seguir saliendo con este. Bueno, pues con Juancho Zabaleta y con Mario Hernández queríamos hacer un repaso a la compañía de Behovia y a esos soldados veteranos que en todas las compañías y unidades del alarde hay, y que, bueno, pues como han podido ustedes comprobar, 69 alardes por un lado, 51 por otro, con cuerda para rato. Y nosotros nos queríamos parar en el día de hoy para hablar de anécdotas, de curiosidades en torno a sus propias vivencias y también a todas esas vivencias que han podido acontecer en la compañía de Behovia. Juancho Zabaleta, muchísimas gracias por acercarte a estar con nosotros y a charlar un rato, y que en 2021 podamos saludarnos y que nos queden muchos alardes todavía por delante. Espero, por lo menos. Yo, por falta de ánimo, no es. O sea, que ahí estaremos. Mario, lo mismo, muchísimas gracias y nos veremos también en esas primeras filas de Behovia. Vamos a ver si aguanta el instrumento, y si no, pues claro, bueno. Pues. Sí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo, desde luego, este año, que es un año, como tú bien has dicho, atípico, pero yo a las 4 de la mañana oiré la alborada, a las 6 de la mañana oiré la diana, y seguramente, bueno, solamente no seguro, me vestiré de blanco, seguramente con la chaqueta, ¿no? Depende del día que haga, pero sí me vestiré de blanco para con la pañuelo, faja y chapela, pues un poquito, pues para estar a tono con lo que es el día de San Marcial. Pues hasta aquí este programa, el Alarde al Día de hoy, con dos soldados veteranos de la compañía de Behovia. Nosotros les emplazamos desde esta terraza del Contino a una nueva edición, un nuevo programa del Alarde al Día. Síganos ustedes en Teledonostia para seguir hablando de la historia del Alarde de San Marcial en este año, como decía Mario, atípico, este 2020, en el que no vamos a tener desfile. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Martín. Nosotros cerramos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer, como siempre, con una imagen. Esta que están viendo ustedes es de una descarga del año 1935. Es una imagen que publicó la revista Blanco y Negro. Con esta imagen cerramos el Alarde al Día. Mañana volveremos con más protagonistas.